y también el futuro viceconsejero de Hacienda, que está presente con nosotros, pero que no puede tomar posesión hoy por que tiene que resolver una situación administrativa, Juan Pérez, la predisposición que han mostrado a trabajar en unos momentos muy difíciles y además por solo 7 meses de legislatura que han terminado. Muchas gracias, de verdad. Todos ellos gozan de mi plena confianza porque estoy seguro que reúnen las tres cualidades que llevo años demandando a todo el mundo y a la sociedad en general. Son personas honestas y además les he pedido que hagan un esfuerzo de honestidad y de transparencia en estos momentos difíciles. No vamos a engañar a nadie con la situación que estamos viviendo económica. Son personas trabajadoras, por lo tanto estoy seguro que van a cumplir con el objetivo de esfuerzo que nos ha marcado el presidente del gobierno. Y son personas solidarias, en el sentido de que saben trabajar en equipo y que van a trabajar, a buscar el trabajo conjunto con otras administraciones públicas, con el gobierno del Estado, con los cabildos, con los ayuntamientos y con las instituciones empresariales y sindicales. No vamos a salir de esta crisis en buenas condiciones si no somos capaces de esforzarnos todos juntos. Y en ese sentido también sé que son personas que vamos a ser equipo interno, pero también vamos a ser equipo externo. Y para ello lo que va a presidir nuestra actuación es el diálogo, la capacidad de escuchar, unido con la transparencia. Si las cosas son difíciles, pues hay que decir que son difíciles. No contar cuentitos de hadas, porque la situación es difícil, pero la vamos a resolver con el esfuerzo de todos. Y desde luego yo estoy muy tranquilo en esta tarea que algunos amigos dicen que no saben si felicitarme. Es una tarea muy dura, pero con este equipo y con el trabajo previo que se ha realizado, estoy seguro que lo vamos a sacar adelante.